Como habíamos anunciado en el día de ayer, hoy se encuentra con nosotros aquí la Liga del Profesor José Cruz Tata, que recientemente acaban de llegar desde Colombia y vienen con mucha alegría y mucho regocijo, especialmente para el mundo del baloncesto. Buenas tardes, profesor. Bienvenido a su programa Acceso Sin Límites. Buenas tardes, hermano Darling Quiquito. Buenas tardes a todos aquellos seguidores de este importante programa. Pero sobre todo aquellos que siguen el deporte, en este caso el baloncesto. Gracias por tenernos aquí, Nicolás, hermano Fernando, todos, gracias por recibirnos. Cuéntenos, ¿cómo fue la travesía de estos días en Colombia? Y vemos que, sin duda alguna, hemos sido campeones y ponemos en alto nuestro pueblo de Moca y nuestra bandera dominicana. Bueno, creo que la palabra de travesía cae como anillo al dedo, porque realmente llegar hasta Colombia no fue fácil, pero soy un fiel creyente de esa frase que dice que las cosas no son como inician, sino como terminan. Llegamos a Colombia 4 adelante, 3 atrás, 7 después, y fue una cosa increíble por problemas con los vuelos y la línea aérea y eso, pero logramos juntarnos todos en Bogotá, después de Bogotá, para llegar a Barranquilla igual, 4 adelante, 3 atrás, y al final de la jornada todos juntos en Barranquilla, y aquí están los resultados. Fue un viaje excelente, entiendo que para los muchachos fue una experiencia grandiosa, conocer otro país, conocer otra cultura y sobre todo hacer lo que les gusta, que es jugar baloncesto. Cuéntenos de las categorías que participaron en este importante evento internacional, cuáles fueron los equipos o países que participaron en el mismo y realmente este hermoso trofeo, lo que apunta al final. Correcto, eso iba a decir, que al final lo importante son los resultados, y aquí están presentes nuestras placas, nuestro reconocimiento, nuestra medalla, nuestro trofeo, que es algo realmente no solamente nuestro, sino del baloncesto en general, pero sobre todo de toda la juventud de Moca. Fue un torneo grandioso, jugamos 5 partidos cada categoría, fuimos en 2 categorías, U17 y U19, y realmente fue grandioso. Los dos equipos ganaron 5 partidos consecutivos sin perder solamente ni uno, o sea que fuimos invictos ganadores. Pero sobre todo la calidad humana de los colombianos, el trato, las atenciones, eso fue algo increíble. La cultura, la educación, la disciplina, fue algo que para mí fue de un grato placer, que los muchachos compartieran con personas realmente con una educación y una disciplina como lo tienen los hermanos colombianos. ¿Cuántos países participaron en este evento en Cartagena? Estuvimos participando con academias y escuelas de Colombia Barranquilla, porque lo que se planeó fue un torneo internacional, pero iba a ser en Cartagena, Colombia, y los vuelos nos llegaron antes de lo que estaba previsto venir a Santo Domingo, y por eso no pudimos compartir con los otros países, pero jugamos con unas 8 academias y escuelas de toda Barranquilla, de toda Colombia, y fue una gran experiencia. Ahí viendo las gráficas pueden ustedes notar cómo pudimos nosotros compartir y pasar unos 7 días realmente maravillosos. Ahí vemos parte de la imagen, los muchachos representando y poniendo en alto nuestra bandera dominicana, nuestra municipalidad. Los mocanos hoy estamos más que orgullosos, y qué bueno recibirlo aquí en esta alfombra de Acceso Sin Límites. ¿Y cuándo tendremos nuevamente una actividad internacional con el profesor José Cruz y su liga José Cruz? Bueno, fíjese, los estaremos recibiendo a los hermanos de Colombia del 13 al 20 de diciembre. Estarán por aquí con una delegación de 70 integrantes, incluyendo padres y atletas y dirigentes y entrenadores. Pero hablando de eventos internacionales, usted es un fiel testigo, ya que usted es la cabeza de la actividad que tendremos posiblemente visitando a Puerto Rico en el mismo mes de diciembre, de manera que seguiremos traspasando fronteras, seguiremos llevando a estos muchachos donde puedan exhibir todo el talento que tienen. Un mensaje, profesor, para a esa gente que sigue la liga, los padres que están en su casa viendo realmente a estos muchachos, orgullosos de ellos, y ponerle en alto nuestro pueblo, nuestro país. Eso es una cosa que nos llena mucho de satisfacción. Bueno, más que mensaje, sería un agradecimiento infinito, un agradecimiento a todos esos padres que todavía
confían en nosotros, a todos esos padres que aparte de confiar, también apoyan a sus hijos. Eso es algo sumamente importante. No es para nadie un secreto cómo está la generación de hoy, que a esos jóvenes que se involucran en el deporte hay que apoyarlo al 1,000 por 1,000. Los empresarios, los políticos, todo aquel que pueda aportar un grano de arena para este tipo de actividades, pero no solamente para la Liga José Cruz, sino para todas aquellas entidades e instituciones que se involucran en aportar, en encaminar y llevar a estos jóvenes por un mejor camino. Vamos a darle apoyo a todos porque realmente la sociedad, el mundo lo necesita. Bueno, gracias profesor por estar aquí con nosotros en este día y traer aquí todos los triunfos y logros que hemos obtenido en Colombia, y le deseamos éxito en su carrera. Sabemos que su liga tuvo en un momento una pequeña pausa, pero realmente hay personas que también no quiero dejar pasar por alto, a una gente que quizás no le gustan mucho las cámaras, pero es un motivador, y es que para mí quizás el motivador más principal que su hermano Chelo, el maestro, correcto, que siempre está correcto, apoyándolo. Que eso no me iba de aquí sin mencionar la importancia de los patrocinadores, que sin ellos era imposible realizar esto. Por los uniformes, algunos patrocinadores también ayudaron, aportaron con algunos muchachos, porque no es para nadie un secreto que no todos gozamos de la misma posición económica, uno más que otro, recibieron su cariñito y su ayuda de algunos amigos cercanos. La financiera de Yerling fue un gran patrocinador, Moroch Moda, Samir Rencar, Puertas y Ventanas Naomi, eternamente agradecidos. Realmente necesitaríamos un programa de una hora para yo decirle lo que realmente le agradezco y lo que fue para nosotros la importancia de su aporte. Bueno, gracias profe por estar aquí con nosotros y esperamos volver a ver nuevamente grandes triunfos a nivel internacional, y vamos a esperar cuando venga a Colombia lo que va a suceder próximamente, del 13 al 20, ¿fue que usted me dijo? Del 13 al 20 de diciembre lo tendremos por aquí. Y recuerde que también usted es parte de la delegación que va a Puerto Rico en el mismo diciembre. Así es. Judith Valdés y Nicolás Grullón, en J Productor. Acceso sin límites. La mejor vía de estar comunicados.